Muchísimas gracias, Francis Yerjan, y toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy, recibiendo las informaciones que llevamos. Y qué bueno, así mismo, miren, ya veo que nos están escribiendo las diferentes comunidades, diferentes sectores con el tema de la recogida de basura en San Dame. Francisco de Macorís. Nos vamos más adelante a Ah, leer los bueno. WhatsApp. Sí, Dame. vemos que desde la Toribio Camilo nos han escrito, desde Vista al Valle y así sucesivamente. Háganlo, por favor, porque nos hemos hecho eco de esta problemática que tiene San Francisco de Macorís y debemos de darle respuesta o informar de las comunidades que tienen el problema o que continúan con el Claro. mismo. Eso es lo Vamos, correcto, denunciar. así es, y No ir a decir. tirar y a formar un vertedero como protesta o tirarla a las calles. Y el ayuntamiento, por supuesto, que la recoja para que la Compromisario gente eso. no tenga este problema en su casa. Bueno, muchachos, viniendo al tema que queremos tratar en el día de hoy, a propósito de la aprobación de los 45 días más aprobados en el Congreso, en la Cámara Legislativa y solicitado por el gobierno de Luis Abinader, nosotros entendemos que ya está bueno. ¿Por qué ya está bueno de este estado de emergencia? Yo pregunto, ¿el gobierno de Luis Abinader piensa durar los 4 años de gobierno en un estado de emergencia, en un toque de queda? Cuando referimos esto, ¿por qué pensamos que ya no debe de continuar? Hemos sido desde el principio partícipe de que debía de hacerse, vamos a mover un poquito, muchachos, la televisión. Hemos sido partícipe de que esto no podía hacerse. ¿Por qué? Porque necesitábamos un cumplimiento, unas restricciones, necesitábamos tener a los ciudadanos en las casas, necesitábamos a la gente que no estuviera en los teteos, necesitábamos a la gente resguardada por el tema de la pandemia. Pero hemos visto que en los últimos meses el estado de emergencia, el toque de queda que está impactando de manera muy, muy fuerte, de manera directa a los negocios porque deben de cerrar sus puertas en horarios más temprano, porque no pueden vender en el caso de los restaurantes que beben su alcohol. Yo pienso que los restaurantes no van a aguantar. Están todos vacíos. La gente, si no es una obligación beber, ok, pero no sale de sus casas. ¿Qué va a pasar con este sector de la economía, señores? Los restaurantes están por el suelo sus ventas. Pero está bien, en el restaurante no se consume alcohol, pero en el barrio está el teteo a más y poder. Se siguen celebrando las bodas. Vemos en las altas élites cómo se celebran grandes fiestas. Si tenemos un estado de emergencia que se supone que es para el gobierno tomar todas las medidas del lugar de manera contundente, de manera reacia, de manera que la gente cumpla con eso que se le está exigiendo y que si no lo hacen, hayan sanciones, que haya consecuencias, porque no ganamos nada con tener un toque de queda donde se incumple, donde los barrios, donde las discos, donde las bebidas se están llevando a las comunidades. Nosotros vemos que acá en San Francisco, Pimentel, Castillo, donde hay importantes rebrotes, como nos decía el doctor, en esas zonas, la gente sigue haciendo sus fiestas sin citar localidades como Las Guaranas. Estamos hablando en el caso de la provincia. Pero cuando nos vamos a Santo Domingo, cuando nos vamos a la parte este del país, cuando nos vamos a los otros pueblos, estamos mirando que sencillamente no está funcionando esto y que el gobierno sencillamente está usando un estado de emergencia para beneficiarse de todo lo que implica que el gobierno esté en el mismo. Ningún tipo de supervisión, aprobación de préstamos, a más y poder. Señores, yo creo que ese Congreso debe de ser responsable, debe de velar por los intereses de los ciudadanos. Si bien es cierto que el Estado debe de garantizar salud y que lo puede hacer de igual modo, lo puede hacer de igual modo sin estar en el estado de emergencia, sin tener un bendito toque de queda que solo lo cumplen los negocios que se van a ir a la quiebra, porque en el barrio se sigue el teteo y la tasa de positividad está igual, aumentando, porque no ha disminuido, las muertes han aumentado. Y es una pregunta básica, elemental, que nosotros deberíamos de hacernos. Tenemos, desde que inició la pandemia, en toque de queda y en estado de emergencia. En un momento lo teníamos controlado. Y en este momento lo que está en alza, lo que está en picada, lo que está en aumento,
tú dices, bueno, pero hay un problema, hay que cambiar las políticas que se están estableciendo desde ese gabinete de salud, que en lo particular no he estado de acuerdo con él, porque lo que sencillamente yo pienso, y me remonto a unos meses atrás, unos años atrás, es sencillamente a que cuando estaba el ex ministro de salud, el señor Cárdenas, él solo era que estaba como ministro de salud haciendo los trabajos propios de un ministerio en lo que tiene que ver con salud, no un gabinete ampliado de gente que lo encabeza la vicepresidenta, que yo pienso que es el ministro de salud que debería de estar encabezándolo y siendo el representante de ese gabinete de salud y dando las informaciones como médico de una situación de pandemia de salud que tenemos, no la vice. Entonces, dadas todas estas situaciones que tenemos, aumento de la positividad, aumento de las muertes, un estado de emergencia permanente, un estado de emergencia permanente, señores, un toque de queda permanente, eso es insostenible para la economía de nuestro país. Cuando hablo de insostenibilidad, me refiero al aspecto económico. ¿Qué resultados okay. estás rindiendo para tú comparar y sopesas si vale la pena tenerlo? No estás rindiendo los resultados perfecto. Que te permitan decir, debemos de seguir con el estado de emergencia, debemos de seguir con el toque de queda. El gabinete, los legisladores deben decirle a este país por qué debemos de seguir en el estado de emergencia si no estás rindiendo resultados. O usen todo lo que tienen a la mano dentro de este estado de emergencia de cumplimiento de las normas en los ciudadanos para poder disminuir este contagio y de poder disminuir las muertes y nosotros salir algún día del toque de queda y del estado de emergencia, porque vamos a durar ¿cuántos años? Esto es como un paño tibio. Esto es como un mentol a una herida que es mucho más profunda. Porque no te va a sanar, no te va a resolver la situación que tenemos de contagio, de muertes, de disminuir, señores, el COVID. En España ya se quitó la obligatoriedad del uso de mascarilla, pero fueron con medidas serias. En Nueva York y en muchos estados no se habla, en muchos estados de Estados Unidos no se habla del tema. ¿Por qué? Porque se aplicaron medidas que le permitieron a su población relajar un poco, pero nosotros vamos a pasar toda la vida, entre comillas, con unas supuestas restricciones de obligatoriedad, pero que se cumplen a medias, porque el gobierno no hace que los ciudadanos cumplan con esto. Cuando entró cuando hubieron los cambios y que se habló de que iba a estar la fuerza militar, de que iban a estar todos los organismos, también el gabinete, el Ministerio de Salud, todos los organismos que están trabajando para que los ciudadanos cumplan con las medidas anti-COVID. Vamos a arreciar, vamos a hacer que se cumplan, vamos a acabar con los teteos. Y los teteos, bien, gracias. Y teteos en todos los niveles, en los barrios, en las altas élites, en los importantes restaurantes, señores. Si bien es cierto que la responsabilidad es individual, cada ciudadano tiene la responsabilidad de usar la bendita máscara, porque es bendita, porque te ayuda a salvar tu vida. Si el gobierno, si usted como ciudadano no cumple con un distanciamiento, si usted no cumple con el uso de su mascarilla, si usted quiere estar aglomerado con un grupo de gente y contagiarse, eso es una irresponsabilidad de usted porque se supone que es individual. Ahora bien, si usted quiere continuar cometiendo ese tipo de irresponsabilidades, ahí debe de entrar el gobierno como ente regulador, como persona que dirige todo lo que tiene que ver con el comportamiento y el fin que tiene en un momento determinado una nación. ¿Cuál es el fin que tiene en estos momentos nuestro país? Señores, minimizar todo lo que tiene que ver con el contagio del COVID, poder erradicar por lo menos en un 50% la situación o la realidad que tenemos ahora. Si hay una tasa de un 18, por Dios, por lo menos que lleguemos a un 7 y que de alguna forma podamos ir normalizando y resolviendo el problema acá. O sea, la realidad que tenemos en este momento, la realidad que tenemos en este momento en la República Dominicana con el nivel de contagio, con el nivel de muerte, te dice que no vamos a salir en todo esto y que las políticas que se están aplicando desde el gobierno y desde ese gabinete de salud no están dando sencillamente resultados, sin sumarle a esto la irresponsabilidad de ese gabinete de salud de empezar a hablar en la República Dominicana de una tercera dosis cuando a nivel mundial no hay un estudio que garantice y avale una tercera dosificación. Quedaron en un ridículo internacional. Entonces, con la salud de la gente no se puede estar inventando, con la economía de muchos sectores no se puede estar inventando.
Usted sabe lo fuerte que es usted tener que pagar nóminas, que tener que pagar todos los gastos fijos de una empresa. Porque usted a las 3 de la tarde en un restaurante ya no hay un muerto, porque la gente, si no se toma su trago, no va a los lugares. Ah, pero bien, el restaurante no se vende, no se vende en los lugares donde se pueda tomar la gente su trago, bien, no hay nadie, pero sí, entonces en el colmado están todos aglomerados, en la fiesta, en el barrio están todos aglomerados, en las fiestas de alta élite están todos aglomerados, entonces es algo sencillamente hipócrita. ¿Hipócrita por qué? Porque el gobierno debe de arreciar. ¿Para qué tener un estado de emergencia? ¿Para qué tenerlo si no se está haciendo lo que se debe de hacer desde el mismo? Más que tener la facilidad que tiene el gobierno de todas sus aprobaciones y la poca fiscalización y ese Congreso que todo lo que llega desde el Ejecutivo lo aprueba, porque son mayoría. Entonces, los legisladores deben de sincerizarse, deben de ser responsables con este pueblo, con esta ciudadanía. Estamos hablando que 45 días más son casi 2 meses. Estamos cerrando junio. Julio, finales de julio, más o menos, principios de agosto. Yo no creo, en mi mente no puede caber que el señor Luis Abinader va a pedir otra prórroga del estado de emergencia, porque ya sería, habría que hacer algo para que el pueblo le diga no a Abinader. Lo que tú estás haciendo y lo que está haciendo ese gabinete de salud no está rindiendo los resultados para que la República Dominicana siga en un estado de emergencia. O se toman las iniciativas necesarias para que aquí empiece a disminuir el bendito tema del COVID, porque no podemos seguir pasando paño tibio a esta situación. Mientras tanto, los negocios yéndose a la quiebra porque tienen que cerrar en un horario aumentado del toque de queda y permanecido por una semana más. Y la disminución del alcohol, donde todos sabemos, señores, que solo no se está vendiendo en lugares donde puede visualizarse, pero en todas las comunidades y en muchos lugares privados y en las cabañas se realizan todos los teteos y toda la aglomeración. Por eso no ha disminuido el COVID, por eso no ha disminuido la tasa de contagio y de muerte en la República Dominicana. Hay que revisar lo que se está haciendo desde el Gabinete de Salud y el gobierno con sus políticas para poder disminuir el contagio en nuestro país. Vamos a llegar a los 100 años igualitos si no se cambian las medidas y la dirección en que van dirigidos los esfuerzos desde el gobierno. Nosotros esperamos que el gobierno no solicite más estado de emergencia cuando pasen estos 45 días y que ese Congreso sea responsable y que no apruebe más estado de emergencia. Carolina, gracias por tu tema y a la vez danos una información. ¿Qué dicen los amigos televidentes del WhatsApp? Mira, Carolina, se te informa que alguien me mandó un mensajito. Sí. Cercano a donde vive nuestro alcalde, no han recogido la basura en la Caperuza. El alcalde no vive en la Caperuza. Ni en la Castellana tampoco. Hay varios sectores que ya no se escribieron. En la Fortuna. Castellana. ¿Dónde más, Carolina? Vamos a leerlo, muchachos. Vamos con WhatsApp. Vamos a leerlo WhatsApp. Bien. El 4021 dice: quiero extender mi reconocimiento a ese ser que después de nuestros padres lleva a sus hombros la responsabilidad de formar buenos ciudadanos. Gracias a ti, maestro, que día a día da tanto cariño y amor. Felicidades mil en este día, gracias. Saludo a doña Tina. Sí. Maestra. Sí, sí, que siempre ve el programa. A la profesora Tata de la Guasuma. Sí. El 1678 dice: buen día. En la Toribio, que el diablo, pero tenemos una llamadita, vamos a parar entonces los WhatsApp y damos paso a la llamada y seguimos. Buenos días. Daban cocotazo. A mí me mandaban el borrador. Buen día, dama. Gregorio Luperón de Vistal Valle. Sí. Que por la 16 de agosto tienen más de 15 días que no pasan a recoger la basura. Gregorio. Gracias, amiga. Anota ahí, Gregorio Luperón de Vista al Valle. Sí, y gracias. Miren, muchachos, ahí mismo el 1678 dice: buen día, en la Toribio Camilo, en la calle E, la semana pasada la recogieron, ayer también. Antes pasaban 2 veces a la semana, por lo menos ahora están pasando una. Algo es algo. Dice ella que ojalá que normalicen pronto, pueblo paciente. Algo Buenos es algo. Días. Otra llamada. Muy bien. Buenos días. Buen día. ¿Nos habla? Hola. Bueno, seguimos, muchachos. Vuelva y llámenos. Altagracia, borró el mensaje. El 6682 dice, la sí, tenemos. Ahí está. Carolina. Buenos días.
El 6682, ¿aló? Seguimos. Sí. 6682. ¿Aló? Buen día, Carolina. Ahora sí. Está la llamadita. Pero vamos a terminar el mensaje, ¿verdad? Sí. Para luego pasar con la llamada. Bien. El 6682 dice, buen día, Carolina. Da pena que está San Francisco de Macorís. Es como una selva de tanta basura. Ahí está que la una llamada. Una persona de otro pueblo venga a San Francisco tan sucio, con tanta basura, todas las salidas y entradas están iguales. ¿Qué podemos hacer? Dime tú qué podemos hacer. Pase buen día, dice. Vamos bien, a ver la llamada. Vamos a escuchar una llamadita. Buenos días. ¿Quién nos habla? Hola. Buenos días. Bien, parece que hay... Bien, muchachos, mire, todas las comunidades nos están escribiendo luego de la solicitud. Por favor, se informen. Nos dice ella, hola. En el Gregorio Luperón hay mucha basura, no han venido, por favor, vengan, hace un pedido de auxilio. ¿Gregorio Luperón? Sí. Anota, Francis, sí, Gregorio ahí. Luperón. Domingo López, buen día, dile a Francis que ya el pueblo tiene varios meses denunciando la basura y no hacen nada. Lo que tienen que llevar la basura es al frente de la casa de Siquio, dice Domingo, bueno. Pero Domingo. El 1025 dice, buen día, un llamado a INAPA a corregir los escapes de agua, que en la mayoría de sectores de San Francisco, especialmente sector Ventura Grullón, segunda etapa, el municipio de San Francisco se está llevando un programa de asfaltado, resultaría de balde reparar las calles. Bueno, tenemos otra llamadita, vamos a ver, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Lorenzo Lara. Estamos ahogados de basura. ¿Dónde? Y este pueblo no es sucio. ¿Dónde? No, pero Lorenzo, no. Miren, señores. No, Lorenzo, espérate, pero espérate, ¿dónde? Caro. ¿Dónde? Yo quiero referirme al tema tuyo, Carolina. Adelante. Antes salían muchas personas a hablar de que la emergencia ya estaba bueno para... La parte de la emergencia, el plazo extendido, pero ya la gente, eso no va a resolver el problema del COVID, señores. Los resultados que lo están diciendo, que no. Estamos maltratando sectores, pero bien gracias a muchos que antes hablaban, cuando Cárdenas hablaba, él es ministro de Salud Pública, una voz autorizada, un médico con carácter, cuando daba la cifra, la estadística de los muertos, todo el mundo decía, corresponde a la estadística. Ahora, ayer hubieron en 48 horas 14 muertos, pero no fueron 14, hay que pensar dos veces 14. O tres veces 14, que ellos no están dando la cifra de manera irresponsable. Hay una encargada de gabinete social, una contable o administradora que viene del sector de los negocios. Esa señora no tiene autoridad para hablar de lo que es el sistema de salud. ¿Cuál señora? Hay un equipo de médicos. La vicepresidente, parece. No, la vicepresidenta, vicepresidenta Raquel, de México. Raquel. Pues entonces no digo una Raquel, señora, no es una señora Raquel. Entonces, da una declaración de una tercera dosis, como si fuera a poner un huevo así de sorpresivamente a la sociedad. Eso cayó de muy mal gusto. De manera que lo que vemos es el protagonismo de este gobierno dando palo a ciegas, incapaces, buenos para nada. Es decir, que nosotros estamos huérfanos de autoridad, tanto local como a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno. Mira, hay que destacar la gestión del señor Cárdenas y ya de lo que se dio en los momentos de campaña y los estados de emergencia y el uso abusivo que se le estaba dando, habría que evaluar esa parte y profundizarlo un poquito, pero sí, ya es demasiado. Y el Gabinete de Salud debe de revisarse. Bueno, decir de autoridad o no, es la vicepresidenta y está designada como jefa de gabinete. Ahí está concentrado toda la política de salud del país. Gústele o no, ella es la que debe de tener la voz autorizada. Obviamente que uno aspiraba a que el sistema de salud fuera el que hablara cada vez que fuera. Pero al estar concentrado, el sistema de salud, los mecanismos de prevención, inmunología y...
y todos los sectores. Es que no. Lamentablemente la vicepresidenta es la que le ha correspondido dirigir ese organismo. Pero no quiere decir que sea lo correcto. Correcto. Pero tampoco es ilegal ni es lo indebido. ¿Tú me entiendes? Francis. Porque ella es la designada para ese tema. Un segundito. Sí. Francis, ¿para qué es un ministro? Para ejercer para una dirigir función. Las políticas para dirigir la política del Estado en el área. Es el ministro que tiene que estar ahí. ¿No hay un gabinete de educación? No. No lo hay. Hay un consejo de educación. Un consejo, pero eso es dentro de la estructura. Pero miren lo que ha estado haciendo. Ese gabinete tiene que revisarse. No, te va a contestar, porque ¿cómo se llama el Consejo Económico de Educación? Tiene un brazo que decía Sisto, que no es parte orgánica del Estado, sino que es una ONG. ¿Cómo se llama? Pero eso no, educa. No, pero no, son cosas distintas, porque el Gabinete de Salud va presidido por la parte gubernamental. Educa es algo aparte. Exactamente. Eso es una llamada distinta. De educación son diferentes organizaciones. Totalmente distintos. Sí. Pero se supone que para nadie, yo que fuera el designado, siendo abogado, designado presidente de ese consejo, estoy casi seguro que si tengo que replicar lo que ese consejo de salud ha determinado. Ella se está tirando esa canana arriba, quedando en fea. No estaría yo siendo responsable directo. Pero ella ahí es que se ve. Buenos días. Buenos días. Primero quiero felicitar a ese comentario que acaba de hacer Carolina. Óyeme. Carolina, te quiero felicitar por ese comentario tan valioso, con honor a la verdad. Ahora sí, de lo que quisiera es, en cuanto al toque de queda, bueno, que se haga después de las 9 y que haya un patrullaje supervisado por un ayudante fiscal, un fiscal o un agente de salud pública que supervise esos famosos toques de queda. En cuanto a eso. Pero mira lo que dice Paola, muchachos. Escuchen lo que dice Paola, volviendo a los WhatsApp para leer algunos, eso que usted dice del patrullaje. Dice ya, buen día, muchachos.